las organizaciones feministas han cargado contra la Secretaría de Igualdad y número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pan, y han pedido su cese por burlarse de las rebajas de condenas a agresores sexuales que ha provocado la ley de solo sí es sí, una ley que fue impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Ana de Blas, representante del Movimiento Feminista de Madrid, ha denunciado que la intervención de Rodríguez es totalmente inaceptable y revictimizante. Lamenta que la número 2 de Irene Montero le divierta la rebaja de penas y excarcelación de violadores porque a su juicio bromear con esta situación demuestra que no vale para el cargo. Además, Ana de Blas ha asegurado lo siguiente: las palabras y el tono de empleados no son solo una falta de respeto para las mujeres víctimas de violencia machista, son también una muestra de la absoluta falta de autocrítica del Ministerio de Igualdad. Tanto la ministra como el presidente del gobierno deben hacerse cargo de sus nombramientos. Confluencia Feminista también ha cargado contra Rodríguez Pam, a la que acusa de ser una indocumentada por reírse de las víctimas. La asociación se pregunta en un mensaje subido a sus redes sociales que ¿qué más tiene que hacer para ser cesada de forma fulminante esta indocumentada que se ríe así de las víctimas de violencia machista siendo secretaria de Estado de Igualdad? Pero no son las únicas. Por su parte, la Asociación contra el Borrado de las Mujeres ha afirmado que es incomprensible que no se haya producido ya el cese de la Secretaría del Estado de Igualdad. De la dejación ya han pasado de la risa. Cada día que sigan en el Ministerio de Igualdad es un día perdido contra la violencia machista. Esto es inadmisible en cualquier gobierno, recalcan en un mensaje en las redes sociales. La chapuza de la ley del solo sí es sí ha provocado más de 140 rebajas de condenas de agresores sexuales, además de 18 excarcelaciones. Esto no preocupa a la número 2 de Irene Montero, a la vista del tono jocoso con el que se ha referido al asunto en un reciente foro organizado por Podemos, Feminismo para Todo el Mundo. Lugar donde además Rodríguez siguió con su tono jocoso para cargar contra los jueces y acusarlos de machistas. Una vez más, el Ministerio de Igualdad vuelve a demostrar que hace de todo menos ayudar a las mujeres. Desde que comenzaran su trabajo, han gastado cientos de miles de millones de euros, pero el número de víctimas no para de subir. De hecho, el mes pasado, diciembre de 2022, se consiguió un nuevo récord de denuncia. Todo un éxito de Igualdad. Eso sin hablar de que hay más delincuentes sexuales en las calles. Las feministas no quieren a Irene Montero, ya salieron a las calles con la ley trans y ahora se están organizando para volver a salir a las calles contra su falta de humanidad y respeto. Si te gustó este video, no dudes en apoyarnos dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.